un robo, pues entraron, robaron. Una ventaja es la siesta. Sean bienvenidos a la Catedral de Santiago de Compostela. Es uno de los lugares más importantes en todo el mundo. Miren el órgano de esta iglesia, es una cosa impresionante. Lamentablemente, mi bisabuelo murió a mi edad, a los 33 años. Este castillo que ven detrás de mí solía ser el Alcatraz. La ciudad más feminista del mundo. Miren, la iluminación me parece digna de una película. Está increíble. Muy buenas, campeones. Yo soy Ramón. Sean bienvenidos a nuestro canal La Vida de M. Hoy nos encontramos en La Coruña, en la región noroeste de España. En este video vamos a hablar sobre las ventajas que tiene vivir en España, pero sobre todo aquí en Galicia. Así que si están listos, empecemos. ¿Pero qué pasa con los idiomas? Ustedes saben que en España eso es un tema muy importante y Galicia, por supuesto, no podría ser la excepción. No es demasiado complicado, pero les explico. España es un país pluricultural y plurilingüe. Eso quiere decir que se hablan muchísimas lenguas, pero podemos resumirlo en cuatro, con perdón a aquellos de las zonas especiales, qué sé yo, el asturiano o el aragonés. En primer lugar, el castellano, el español. Luego tienen el catalán, tienen el vasco y finalmente tienen el gallego. Y es que aquí en Galicia, fálase o galego. Yo aprendí el gallego de una manera escueta con mi abuela. Es la única persona con quien yo hablé gallego o hablo gallego todavía en la actualidad. Yo diría que mi gallego es como 30% correcto, porque es algo muy común además aquí en Galicia que se hable el gallegoñol, ¿no? Que es un gallego no muy trabajado. Mi abuela habla el gallego también de la casa, ese gallego que aprendió con sus padres, pero que está muy castellanizado. El verdadero gallego, el gallego estudiado, el gallego escrito, es un gallego muchísimo más complicado. Es una lengua increíble, además, pero hay una gran diferencia con respecto a otras regiones de España, porque el gallego no está visto de esa forma. Es decir, se incentiva mucho su aprendizaje, pero se puede vivir perfectamente sin hablarlo. No ocurre, por ejemplo, como en ciertas instituciones de otras regiones autónomas, en donde es obligatorio tener que hablar ese idioma para poder, por ejemplo, trabajar. Aquí no, aquí tú puedes desenvolverte perfectamente en castellano y además los gallegos son perfectamente bilingües. Por supuesto, tú puedes llegar a ciertas zonas de Galicia. Mis primos, por ejemplo, viven en la región de Carballo y a ellos sí que les cuesta cambiar de gallego al castellano, pero es una cuestión más familiar. Y además encontramos cómico cuando nos reunimos que ellos tengan cierta dificultad para pensar en castellano. Pero eso también les puedo decir. El gallego es un idioma muy amigable para aprender, sobre todo si tu idioma base es el castellano. Aquí tenemos algunos ejemplos de gallego zona videovisiada. ¿Qué quiere decir esto, chicos? A ver, me lo pueden dejar en los comentarios. Aquí arriba hay otra. Zona protegida, ¿qué quiere decir eso? Sí, tú hablas español, sí, tu idioma materno es el español. Cuando escuches el gallego, al principio sí que te va a costar un poquito, pero en cuestión de una semana, como mucho, no vas a tener ningún problema. Después, por supuesto, hay gallego de gallego, ¿no? Cuando te hablan muy cerrado y muy rápido, no lo entienden a veces ni ellos mismos. Pero es un idioma muy amigable y además muy bonito, que no es obligatorio para trabajar. Entonces, una gran ventaja con respecto a otras zonas de España. Aquí, chicos, podemos leer el texto en tres idiomas: en español, en inglés y aquí en el medio en gallego. Entonces, miren, por ejemplo, en español: perteneciente a los siglos 12 y 13, es probablemente la iglesia más antigua de La Coruña. Perteneciente a los séculos 12 y 13, es posiblemente la iglesia más antigua de La Coruña. Se entiende perfectamente. No se cuadro, reunirse a su autoridad. A veces sí que hay palabras que te pueden costar, pero que también te pueden costar en castellano, porque vienen en su atrio y en gallego es en su adro. Fíjense en este texto, intenten leerlo y me dicen, sin hacer trampa, si lo pueden entender o qué porcentaje pueden entender. Por supuesto, cada vez que buscamos mudarnos a un sitio o queremos visitar algún país, uno de los principales factores es siempre la seguridad. Aquí en Galicia la seguridad es genial, pero no solamente la seguridad en sí misma, sino la presencia policial y la competencia de las autoridades. Así es, de hecho tenemos una historia cercana de un robo que ocurrió en una casa, pues entraron, robaron, se llevaron joyas y tardó en resolverse ese crimen
unas dos semanas. En dos semanas ya estaban llamando a las personas afectadas, devolviéndole las joyas, que les dijeran exactamente qué era todo lo que ellos habían perdido para justamente reponerlo. La verdad es que funciona muy bien el sistema y en cuanto a seguridad, en Galicia al menos, nada que decir. A ver, que evidentemente si estás, por ejemplo, no sé, en la calle Real, que ahorita vamos a pasar por allí y hay mucha gente, se puede dar que haya unos pickpockets, que este concepto es muy, yo no diría europeo, pero de ciudades grandes, porque también te puede ocurrir, qué sé yo, en Nueva York, que son personas que pickpockets, te meten la mano en tu bolsillo, te roban las cosas, no ocurre, por ejemplo, en Madrid, pero es algo que nunca nos ha ocurrido aquí en Galicia. Puede pasar. Bueno, ningún lugar del mundo, ustedes siempre tienen que estar muy claros de que eso, ningún lugar del mundo está a salvo. Bueno, en Qatar había cierta... Yo diría que casi... Quizás imposible, pero en casi ningún lugar del mundo estás 100% a salvo de algún tipo de hurto o de mala intención. Y hablando de Qatar, si aún no has visto esa serie, se las vamos a dejar abajo para que las disfrutes. Pero ahora les vamos a hablar del costo de vida. Maremil les está haciendo un video muy específico al respecto, pero yo les voy a contar, grosso modo, algunos números que les van a dejar con la boca abierta sobre La Coruña. Así que vamos. Una ventaja que podrías también asociar a la calidad de vida de la gente es lo que se ha llamado por muchísimo tiempo la siesta. A ver, yo no lo voy a llamar de esa forma, sino más bien voy a darle el nombre de la pausa del mediodía. ¿Por qué? Porque es muy común, ojo, no en toda España, y hay también muchos negocios y muchas personas que ellos trabajan de corrido. Pero es cierto también que en muchos lugares de España, después del mediodía, las tiendas cierran. Por decir, la gente trabaja desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego de las 2 de la tarde hasta las 4 y media más o menos, cierran las tiendas. Entonces, es muy común que en muchas zonas de Galicia tú te encuentres todo cerrado entre las 2 y las 4 y media. ¿Por qué? Porque la gente está descansando, la gente está reposando, ya bien sea la comida, sea durmiendo o simplemente pues haciendo cualquier otra cosa. Y después de las 4 y media de la tarde ya ellos trabajan de corrido hasta la noche. Entonces es una gran diferencia cultural, por ejemplo, si comparan con Suiza, que es donde nosotros vivimos, porque en Suiza a las 6 de la tarde todo está cerrado, todo está muerto. Pero esa pausa del mediodía no existe. No es que trabajen más o menos, sino que sencillamente tienen horarios distintos. Una cuestión cultural muy interesante. Ahora, quiero que hagan especial énfasis en la gente, pero no en individuos en particular, sino a las masas. ¿Ven acaso aquí en Galicia una gran cantidad, una gran concentración de personas? Pues no, que es precisamente uno de los atractivos para algunos, que aquí en Galicia hay mucha tranquilidad. No van a encontrar esas masas de gente si comparas, por ejemplo, con lugares como Barcelona. Aquí en Galicia, de hecho, hay poblaciones que están decreciendo, que tienen menos natalidad que mortalidad, y en consecuencia muchísimas personas que se están abandonando los pueblos. Eso hace que sea mucho más asequible para aquellos que pretenden mudarse para acá. Y desde este lugar estoy viendo una construcción allá al fondo, no sé si ustedes la pueden apreciar, y es una construcción muy interesante, y además esta construcción está relacionada conmigo y les voy a contar. Este castillo que ven detrás de mí se llama el Castillo de San Antón. Solía ser el Alcatraz de La Coruña, ¿no? Solía ser una prisión. Aquí estuvo preso mi bisabuelo. En aquel entonces, mi abuelo, cuando era niño, tenía que cruzar en barco. Porque ese puente que ustedes ven ahí, esa pasarela de piedra que ustedes pueden apreciar hoy, no existía en aquellos años. Era una isla que estaba apartada de toda esta zona. Este paseo en el que estamos circulando tampoco existía. Se dicen muchas cosas de lo que pasaba en ese castillo. De hecho, se contaba que a los prisioneros que estaban en las mazmorras inferiores les llegaba el agua hasta el estómago y no podían dormir, que era una tortura estar allá adentro. Lamentablemente, mi bisabuelo murió a mi edad, a los 33 años, en 1943, justamente cuando en Rusia, ustedes saben todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, aquí pues se vivió de esa forma, lo acusaron, y bueno, esa es una historia que les puedo contar quizás en otro video si están interesados, porque he estado investigando mi árbol genealógico hasta el año 1698. Y les puedo contar cómo hice ese proceso y a todas las personas que fui consiguiendo y todas las historias súper interesantes. Si les interesa que haga un video sobre eso, lo dejan aquí en la descripción. Mientras tanto, les sigo comentando por qué vale la pena vivir aquí en Galicia. Pero ahora vamos a hablar de precios. ¿Vale la pena vivir aquí en La Coruña en cuanto al bolsillo? Pues les voy a contar unos datos que les van a dejar con la boca abierta. Vamos. La gente dice que Galicia es muy barata, porque la ciudad de La Coruña, donde nos encontramos ahora, es 65% más barata
que el resto de las ciudades de toda España. Pero no solo eso, la ciudad de La Coruña es 91% más barata que el resto de las ciudades de toda Europa Occidental. Por supuesto, no estamos agregando aquí Europa del Este, ni Macedonia, ni esos lugares que son súper ultra baratos, pero Europa Occidental, es decir, Alemania, Francia, España, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Y para rematar la cereza sobre el pastel, la ciudad de La Coruña es 68% más barata que el resto de las ciudades del mundo entero. ¿Qué más quieren ustedes? Esto es la perfección. No lo dice él porque él es gallego. No. Lo dice muy, muy... ¿Objetivamente? Muy objetivo, claro que sí. Y además, chicos, tienen curiosidades históricas y turísticas que no van a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Miren qué bello este ayuntamiento. Aquí está el ayuntamiento de La Coruña, que se encuentra en la plaza más famosa de la ciudad. Esta es la plaza, María Emilia les va a decir... María Pita. ¿Y por qué? Bueno, porque esta es la ciudad más feminista del mundo. ¿Por qué? Porque el héroe de Galicia es una mujer. Detrás de mí tienen a la estatua de la heroína de heroínas de aquí, de la ciudad de La Coruña, María Pita. Esta estatua adorna la plaza que lleva su nombre justamente porque va a ilustrar lo que hizo esta mujer. En 1589, para ser específicos, María Pita demostró su heroísmo defendiendo las murallas de La Coruña ante la invasión de los ingleses. De hecho, si se dan cuenta, quien está a sus pies es justamente un inglés derrotado. Así que eso también es una ventaja de vivir aquí en La Coruña. La heroína pues no es cualquiera, es una mujer y representa pues justamente eso, la fortaleza del sexo femenino y la igualdad. Nos encontramos junto a la calle Real. Esta es la zona de los mariscos. De hecho, donde sea que miren van a encontrar pues comida del mar. En francés se dice fruits de mer, frutos de mar. Fresquito además está todo. Hemos entrado a un pequeño restaurante que está junto a la calle Real de La Coruña, en una de las calles más famosas. Han servido dos tapas, pero lo que yo quiero que ustedes aprendan es que aquí en Galicia, en España en general, pero en Galicia sobre todo, las porciones son siempre enormes. Pagas un precio por la que en Suiza te darían quizás un plato chiquitito, y aquí te dan unas porciones gigantescas. Estas son unas tapas y yo creo que con esto ya come una persona y queda satisfecha. Eso es una cosa muy buena, muy positiva de Galicia: las porciones de la comida. Ahora bien, para la siguiente ventaja tengo que llevarlos a un centro comercial, así que acompáñenme. Justo acabamos de llegar a la ciudad Marineda, o Marineda City. Es uno de los centros comerciales más grandes, no solo de Galicia, sino de España. Un lado muy positivo que tiene este centro comercial es que, además de que es enorme, el parking es totalmente gratis. Normalmente este lugar está lleno, pero ahora está que revienta. Ya vemos dónde está toda La Coruña. Sin embargo, yo creo que la mayor ventaja que hay de vivir aquí en Galicia es el lugar en el que me encuentro ahora. Nos hemos transportado a la capital de Galicia. Bienvenidos a Santiago de Compostela. Sean bienvenidos a la Catedral de Santiago de Compostela. Es uno de los lugares más importantes en todo el mundo para la peregrinación cristiana. En cualquier momento del año en el que ustedes vengan van a encontrar siempre peregrinos. De hecho, toda Galicia está señalizada y muchos lugares de Europa tienen la forma de la concha marina, que siempre simboliza el camino de Santiago. Si ustedes están en las carreteras, el símbolo del peregrino es una señal de tránsito. En lo que vea una les voy a enseñar. Pero antes vamos a explorar un poco esta catedral, que para mí es más impresionante que las que están en Roma. Síganme. Yo sé que ustedes quieren verla por dentro, así que miren la gran catedral de Santiago. Es un lugar increíble, súper, súper bello. Pero una de las cosas más curiosas es eso que está guindando allí. Vamos a acercarnos un poco para explicarles. Fíjense en eso que ven allí. Eso se llama el botafumeiro. Es una palabra en gallego. En castellano sería inciensario. Lo voy a alejar un poco para que lo vean. Las dimensiones son enormes. Hacen falta 5 personas para moverlo. Fíjense que hay una cuerda atada a que llega hasta arriba y baja por el otro lado. Y eso se tira y esto empieza a moverse de un lado para el otro, pues echando humo. Y se podrán imaginar que cuando eso lo mueven va de un lado a otro y es realmente impresionante. Así que una de las cosas que no se pueden perder es una misa aquí en la Catedral de Santiago. Yo he venido varias veces y siempre es increíble. Ahora fíjense lo que hay allí al fondo. Allá, bueno, voy a hacer zoom.
Fíjense, esa es el apóstol Santiago, porque se cree que sus restos están aquí. Y miren, la iluminación no parece digna de una película, está increíble, increíble. ¿Qué pasa? Que hay que entrar por esta parte y eso antes te llevaba a la zona superior en donde está el santo. Entonces la tradición dice que tú tienes que tocar su hombro y pedir 3 deseos. Y todos los deseos que tú pides, pues, se te van a hacer realidad. Ahora vamos a entrar para que vean los restos donde está Santiago de Compostela, presuntamente. Pero no puedo hablar, así que vamos a estar en silencio. Van por esta parte y dice sepulcro del el santo. Pues de Santiago, ¿no? Siempre está la espada de Santiago, lo que llaman la cruz de Santiago. Miren el órgano de esta iglesia, eso es una cosa impresionante. La construcción de estos instrumentos musicales es una cosa que ustedes ni se imaginan. Yo tuve que estudiarlo en la universidad y, bueno, el trabajo es no solamente titánico, sino medio dantesco, porque hay todo un sistema en la parte de atrás hiper complicado. Recuerdan que lo habíamos visto antes, desde aquel lado el botafumeiro está aquí y aquí es donde está la cuerda. Entonces, bueno, claro, aquí vienen varias personas, la destensan y allí la mueven para arriba y para abajo y esto empieza a moverse de un lado al otro. Eso que ven allí es muy característico de los peregrinos que vienen a Santiago de Compostela. El bastón y, bueno, pues la mochila. El símbolo de Santiago es la concha de la vieira, es la carcasa. Pero si ustedes son de Caracas, de la ciudad en la que yo también nací, la ciudad de los techos rojos, vayan a ver el escudo de la ciudad y es un león que sujeta precisamente esta concha que tiene la espada de Santiago de Compostela. Y recuerden, el nombre de Caracas no es Caracas, es Santiago de León de Caracas. Y el león del escudo de Caracas sostiene precisamente la vieira de Santiago de Compostela. Una curiosidad muy, muy, muy interesante. Que por cierto, ¿cuál es el instrumento de Galicia? Pues ya lo están escuchando allí, es la gaita gallega. Por eso dicen que los gallegos están emparentados en cierta forma con los escoceses. Bueno, campeones, espero que haya sido interesante, que hayan aprendido muchísimo, que haya sido lúdico. No olviden suscribirse a este canal, darle like y activar esa campanita porque nos ayuda muchísimo a continuar haciendo trabajos como estos. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales. María ahora mismo no está conmigo, pero su Instagram es @mariaemily_ y el mío @lavidademi. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Chao, chao.